grupo, por favor. favor. Tienen Tienen dos dos tareas, tareas, ¿cierto? ¿cierto? Pasan la Pásenla al grupo grupo de de descarga descarga online Live Word y y la la pasan. pasan. Por Por favor. favor. La de La de Pareto Pareto fue fue la la primera, primera, ¿no? ¿no? Sí, fue la primera. ¿Esta sería la Sería la segunda? segunda. Tercera. Tercera. Bueno, no No importa. importa. Yo Yo ya ya tenía tenía que que crear el crear el grupo grupo hace hace varios varios días, días, solo solo que que no no tuve tuve tiempo tiempo y y me me había había olvidado. olvidado. Pero Pero ya ya hay hay grupo, grupo, entonces entonces vamos a vamos a hacer hacer todos todos los los prácticos prácticos que que le le manda manda acá, acá, lo lo vamos vamos a a ir ir resolviendo. resolviendo. ¿Vos ¿Vos sos sos auxiliar auxiliar particular particular o o sos sos el el auxiliar auxiliar de de la la materia? materia? No No particular, particular, no no hay hay oficial, oficial, creo, creo, ¿o ¿o sí? sí? Ah, Ah, ya. ya. Okay. Okay. Yo Yo no no estoy estoy en en el el grupo, grupo, por por favor, favor, para para que que me me añadas. añadas. Te Te añado añado después, después, por por favor. favor. Me Me voy voy a a duchar. duchar. Ya, Ya, vamos a vamos a hacer hacer su su tarea. tarea. Esta Esta de acá. acá. Voy Voy a a grabar. grabar. Recording Recording in in progress. progress. A ver, dice, Dice, práctico práctico ABC ABC de de inventario. inventario. La La empresa empresa PIL PIL desea desea invertir invertir más más en en publicidad de publicidad de los los productos productos que que le le brindan brindan mayor mayor ingreso. ingreso. Es Es decir, decir, que que tenemos que tenemos que hacer hacer un un diagrama diagrama de de inventario inventario donde donde nosotros nosotros podamos podamos clasificar clasificar en en función función al al ingreso. ingreso Y y después después vamos a vamos a hacer hacer otro otro gráfico gráfico en en función función al al margen margen de de contribución, contribución, que que es es lo lo que que dice dice acá acá abajo. abajo. Dice, Dice, se se desea desea y y desechar desechar algunos algunos que que le le generen generen pocos pocos ingresos. ingresos. En En síntesis, síntesis, hallar hallar la la categoría categoría A, A, B B y y C C en en función función al al ingreso. ingreso. C, C, ese ese sería sería lo lo primero primero del del inventario. inventario. Después, Después, por por otra otra parte, parte, se se desea desea analizar analizar cuáles cuáles de de sus sus productos productos son son los los que que tienen tienen un un menor menor margen margen de de contribución contribución para para aplicar aplicar la la estrategia estrategia de de reducción reducción de de costos costos y y debe debe hallar hallar la la clasificación clasificación ABC ABC para para el el margen margen de de contribución. contribución. Entonces Entonces nos nos está está diciendo diciendo que que hagamos hagamos dos dos tipos tipos de de gráficos, gráficos, ¿ya? ¿ya? Ahora, Ahora, ¿cuáles ¿cuáles son son esos esos productos? productos? Por Por ejemplo, ejemplo, tenemos tenemos los los artículos, artículos, leche, leche, y y al al final final tenemos tenemos otra otra tabla, tabla, que que está está acá, acá, donde donde tenemos tenemos los los mismos mismos artículos, artículos, pero pero acá acá nos nos dan dan el el precio precio de de venta venta y y la la cantidad cantidad que que se se va va a a vender. vender. Entonces, Entonces, ¿qué ¿qué vamos vamos a a hacer hacer nosotros? nosotros? Todos Todos estos estos datos datos los los vamos vamos a a llevar llevar a a un un Excel. Excel. A ver, A ver, ahorita ahorita vamos vamos a a abrir abrir un un Excel Excel para para poder poder resolver. resolver. Ahorita les comparto yo pantalla. Ya. Entonces, costos Costos de de producción producción en en bolivianos, bolivianos. dice. La La primer primer gráfica gráfica que que nosotros nosotros vamos a vamos a hacer hacer es es en en función función a a el el ingreso, ingreso, ¿ya? ¿ya? Entonces, Entonces, acá acá en en la la gráfica, gráfica, ¿qué ¿qué debemos debemos hacer hacer nosotros? nosotros? Tenemos Tenemos los los artículos, artículos, pero pero nos nos falta falta los los precios precios que que tienen tienen estos estos artículos, artículos, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, ahorita ahorita los los traemos traemos también. también. Aquí Aquí a a un un lado, lado, a a ver ver si si copia. copia. Ahí Ahí está. está. Fíjense, Fíjense, leche, leche, y y aquí aquí también también está está la la leche, leche, ¿no ¿no es es cierto? cierto? Ahí. Ahí. Entonces, Entonces, están están ordenados, ordenados, fíjense fíjense los los artículos. artículos. Los Los encabezados, encabezados, no no importa, importa, digamos, digamos, ¿no? ¿no? Pueden Pueden estar estar más más arriba arriba o o más más abajo. abajo. Ahora, Ahora, en en nuestro nuestro enunciado enunciado nos nos decía decía que que resolvamos resolvamos esto esto primero primero en en función función al al ingreso, ingreso, es es decir, decir, precio precio por por cantidad. cantidad. Entonces, Entonces, vamos vamos a a irnos irnos nosotros nosotros a a armar armar lo lo que que nos nos dice dice ahí. ahí. Vámonos Vámonos al al Excel. Excel.
Está excelente. Entonces, precio por cantidad es el ingreso, ¿no es cierto? ¿Dónde yo tengo los precios? Acá, fíjense en esta columna. ¿Y las cantidades dónde las tengo? En esta otra columna. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a multiplicar esas dos columnas, precio de venta por la cantidad, y una vez que la multiplique voy a tener el ingreso. Ya eso vamos a hacer ahorita. Entonces, acá podrían poner todo esto, ¿no? Solamente esa parte. Mismo la vamos a copiar aquí. Listo. Acá tenemos al precio y a este otro lado la cantidad. Acá podemos ponerle detalle. Listo. Y para que esto se vea más elegante, así como con letras pequeñas. Ya. Entonces, lo que tenemos que sacar de esas dos columnas es el ingreso mensual. Entonces, acá podemos hacer una columna que diga ingreso. Ahora, el ingreso es precio por cantidad, ¿no? Precio por cantidad. Entonces tenemos el ingreso, perdón, o las cantidades del ingreso. Nos fijamos que estén bien. Y esto podemos ponerlo ahí. Listo. Ya está. Esta parte ustedes ya lo adornan, ¿no? Cantidad. Listo. Ahora, acá me dice que nosotros ordenemos esto en función a los productos que me den mayores ingresos. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si bien yo tengo acá los ingresos, estos no están ordenados. Es decir, si yo lo quiero ordenar en función al ingreso, es decir, los que me reporten mayor ingreso, debo ordenarlo. Esta columna debo ordenarla de mayor a menor. Es decir, acá debería ser 50, 40, 30, así en ese orden. Y a partir de haber ordenado de mayor a menor, recién vamos a hacer nosotros nuestro diagrama de Pareto, ya que a veces es una variación del diagrama de Pareto. Entonces, ¿cómo se ordena? Podría ordenarlo manualmente, pero hay otra forma más fácil. Ustedes seleccionan todo, completamente todo, y le dan aquí en datos. Dice ordenar ahí, ¿no? Le dan ordenar. Y acá les va a decir ordenar por. Y aquí aparecen todos los encabezados. Queremos ordenarlo en función al ingreso. Entonces, tiqueamos ingreso. ¿Y cómo queríamos ordenarlo? De mayor a menor. Aquí dice de menor a mayor, de mayor a menor y lista personalizada. De mayor a menor. Aceptar. Y automáticamente, fíjense, esta columna se me ordena de mayor a menor. Y al mismo tiempo, esta columna de los artículos se mueve. Fíjense, ahorita de primero, a ver, de cuarto está el Pilfrut, ¿no? Pero una vez que lo ordenamos, fíjense que el cuarto viene a ser el agua, entonces. Estos ingresos se mueven de mayor a menor o se ordenan de mayor a menor y al mismo tiempo estos también se reordenan, ¿ya? Se reordenan automáticamente, todo. Obviamente que los precios no cambian, fíjense. Antes el yogur en bolsa de 100 ml era 13.0424. Cuando lo ordenamos, el yogur, ¿dónde está? Acá, mi yogur 13.0424 sigue siendo el mismo, solamente que se ordenó. Bien, ahora, una vez que ya tenemos ese orden, ya lo ordenamos de mayor a menor,
tenemos que sacar el porcentaje que me representa cada uno. ¿Cómo pueden ponerle así? Porcentaje. Ese porcentaje, ¿cómo se lo hace? Primero tenemos que sacar la suma de todo esto. Vale. A ver. Ahí está. Fíjense, es la suma de todo eso, ¿verdad? El total, en otras palabras. Listo. La suma. Ahora, para sacar el porcentaje, lo único que tengo que hacer yo es ingreso dividido entre el total por 100. Y fíjense, ahí ya me sale el porcentaje. Queremos con 2%. Entonces, ahí ya tengo yo el primer porcentaje. Y voy a hacer lo mismo con cada uno. Fíjense, lo que estamos haciendo es dividir este de acá entre este y multiplicarlo por 100. Nada. Ahora, para que yo pueda arrastrar la fórmula, tengo que ver qué valor es el que va a estar constante. Todos estos valores lo vamos a dividir entre este valor, ¿no es cierto? Entonces, debo fijar ese valor que va a ser constante. En este caso es este. Se fija poniéndole el signo de peso antes y después de la letra. Ya. Ahora, una vez que ya fijaron ese valor que es el de acá, ya puedo yo arrastrar y me salen todos los porcentajes. Y fíjense esto, que los ingresos van de mayor a menor y los porcentajes también van de mayor a menor. Lo que me indica que el Pilfrut, en función al ingreso, me representa un 11,4% en la escala de ingresos. Sería el tercero. La mantequilla me representa en ingresos un 5,56%. Bien. Después que ya tenemos eso, ponemos el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado se lo sacas sumando. El primer porcentaje va a ser igual a este. El segundo porcentaje va a ser igual a este más el vecino, acá. Ahora, ¿puedo arrastrar la fórmula del segundo? Sí. Y fíjense, este de acá va a ser el de arriba más el del costado. El de acá, el de arriba más el del costado. Ese es el porcentaje acumulado. Lo único que estamos haciendo acá en realidad es sumar 20,86 más 15,57. Pero para el tercero ya tengo que sumar 20 más 15 más 11. Fíjense, le va a dar 47. Esto de acá, estos tres es la suma de esto de acá, sumados todos me va a dar 92, tanto. Entonces así funciona, pero para no estar sumando todo esto de acá, como se está acumulando, tomamos al de arriba. Fíjense, el de arriba, este que está de azul, ya es la sumatoria de los anteriores hasta acá. Es por eso que tomamos directamente el de arriba más el del costado. Y así se va haciendo nuestra suma. Para que esté bien esto, tienen que ver que acá al final les dé 100%. Si les da 100%, significa que está bien. ¿Dónde más tiene que darle 100%? Acá. Cuando yo sume todo esto, tiene que darme 100%. Ahí. ¿Listo? Después de haber hecho el porcentaje acumulado, recién voy a hacer yo mi diagrama de Pareto. Ahora, en función a quién lo estoy acomodando esto, en función al ingreso, ¿no es cierto? Entonces, en mi diagrama de Pareto, yo debo seleccionar la columna de ingreso. ¿Cómo hago eso? Voy a seleccionar primeramente así, solamente esa columna. Suelto el mouse, suelto todo, manos libres. Aprieto control
y selecciono el ingreso. Hasta ahí. Solamente hasta el último producto. El último dato, que es la sumatoria, no. De nuevo, selecciono todo esto, suelto mis manos, las tengo libre, aprieto control y luego con el mouse selecciono esto. Listo. Están seleccionadas las dos columnas. Le doy a insertar. En esta parte debajo de Acrobat hay una, hay columna, ¿no? Voy a elegir la primera. Y fíjense, acá me sale todas las columnas con su respectivo nombre. Entonces, ya casi está terminado mi diagrama de Pareto. ¿Qué me falta? Me falta hacer la línea. Ahorita hay una línea que va así creciente hacia arriba. ¿Cómo se hace eso? Apretamos en la columna, en cualquier columna de las azules. Le damos seleccionar datos. Y en seleccionar datos les va a salir esta opción de agregar. Vamos a agregar. Y aquí me dice nombre de la serie. Al nombre de la serie le podemos llamar acumulado, que es el porcentaje acumulado. O podemos llamarle porcentaje acumulado. ¿Ya? Listo. Ese va a ser el título de mi nueva, la línea que va hacia arriba, ¿no? Esa línea característica del diagrama de Pareto. Donde dice valores de la serie, como hemos dicho que vamos a tomar la columna de porcentaje acumulado, y es la que se debe tomar. La vamos a elegir toda, ahí. Y luego le vamos a aceptar. Fíjense que las dos están tiqueadas, porque significa que las dos van a participar en mi cuadro. Seleccionar datos. Fíjense, en realidad no es que no haya aparecido. El porcentaje acumulado que nosotros hicimos está, pero está imperceptible, son pequeñitos. Para que aparezcan, nos vamos acá, donde dice acumulado, lo cambiamos el tipo de gráfico a línea. Y le damos ahí, aceptar. Y ya va a aparecer. ¿Ya? Ahora, ¿por qué era casi imperceptible? Porque los porcentajes acumulados son bastante pequeños, los números, 20, 36. En cambio, los de ingresos están en el orden de, no sé, millones. Quiero modificar esto, le damos aquí. Fíjense, 2 millones y tanto. ¿No es cierto? Por eso no aparecía esta línea. Pero ese es el procedimiento para que ya. Acá ya le pueden poner tipo de gráfico o el título del gráfico. En función al ingreso. Sí. Luego, si quieren editar más, aquí en una columna de más, donde pueden poner títulos de eje. Si la apretan, fíjense, cambia, ¿no? Se hace más pequeño. Etiqueta, ya pueden jugar con esto, es simplemente de editar. Si quieren cambiarle el color a esto también, acá arriba pueden cambiarle. ¿Sí? O si quieren hacerlo más elegante, no sé si puedan. Quiero que sea amarillo. Pero eso ya depende de cada. Quiero hacerlo más grande el cuadro, lo hago más grande. Bien. Entonces ya está nuestro primer cuadro. Era. Está de verde, ¿no? En función al ingreso, precio por tanto. Falta el otro, que sería en función al margen de contribución. Acá dice margen de contribución. El precio de venta por costo unitario.
¿Cómo hacemos eso? En caso nos olvidó poner en función al ingreso. Ya. Ahora, en función al margen de contribución, nos dice que el precio de venta menos el costo unitario, ¿no? Vamos a dejar ahí. En función al ingreso, acá vamos a hacer en función al margen de contribución. En función al margen de contribución, habíamos dicho que era el precio de venta menos el costo unitario. Este precio de venta ya lo tenemos acá. Si nos fijamos, el precio de venta es este. Ya está, ¿no? Ya sería una columna. Ahora los costos los vamos a sacar de acá. Estos costos, si bien fíjense, para la leche tenemos los costos de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Tenemos que sacar un promedio, ¿ya? Si en el examen les llegara a tocar algo así, también tienen que sacar un promedio. Entonces, aplicamos la fórmula promedio. Y de todo esto, me da un promedio, 4.46. Entonces, tengo los promedios de todos los productos. Que le pueden poner promedio. Ya. Y nuevamente esto para que se vea bien, vamos a ponerlo. Listo. Ahora, acá debería decir costo promedio. Costo promedio, listo. Entonces, recordemos, en función al ingreso era precio de venta por costo unitario, ¿no? Perdón, menos costo unitario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a sacar esto, que vendrían a ser los artículos más el precio de venta, y lo vamos a poner acá. ¿Qué no tengo? Entonces, podemos copiar el encabezado de aquí, digamos. Detalle y el precio. Acá me decía precio de venta, ya está. Este vendría a ser el precio de venta. ¿No? Precio de venta. Ahora, a este de lado de acá, el costo unitario, que vendría a ser esto de acá, ¿no? Vamos a pegar. A veces cuando sale así, mal, podemos enlazar los datos. Me dan igual. Seleccionan el primero, que es 446. Se viene ahí. Simplemente jalan. Y va a copiar todo lo que está arriba. Es decir, si yo doy clic ahí, me dice que está enlazado con la casilla I11, que es la que está acá. Se va enlazando, ¿ya? No importa. Esto para nosotros va a ser costo unitario. En realidad el costo promedio que sacamos es el costo promedio unitario. Le damos color. A este igual le damos color. Ya. Entonces, esto podría venir acá. Y a esto le podemos llamar margen de contribución. El margen de contribución es el precio de venta menos el costo unitario. Precio menos costo unitario.
Y van a fijarse, cuando el margen de contribución es positivo, significa que estoy ganando. Y en este caso de todos son positivos, entonces significa que estoy ganando. ¿Ya? Es decir, lo que me cuesta producir es el costo unitario y yo lo vendo a un cierto precio para ganar. Precio de venta menos el costo unitario me da el margen de contribución, que es lo que yo estoy ganando. ¿Qué hora es? Falta un poco de tiempo. Ya. Listo. Ahora, nuevamente. Hace rato habíamos ordenado todo en función al ingreso, ¿no es cierto? Ahora tenemos que ordenar todo en función al margen de contribución. Hago lo mismo, selecciono todo, me voy a datos, ordenar. En función a quién voy a ordenar, en función al margen de contribución. De mayor a menor. Aceptar. Y lo mismo. ¿Qué pasó acá? Ah, ya. Acá, fíjense, cuando ordenamos, se nos hizo negativo. ¿Por qué? Porque estas celdas están enlazadas, no se mueven, digamos. ¿Qué podemos hacer? Podemos agarrar, le dan control C. Y una vez que le dan control C, eligen ahí el número. Le aparece número simplemente. Y es como que ya está todo lo que estaba acá arriba. Todos estos números ya están acá como copiados y pegados. Fíjense. Ahora sí ya podemos ordenar y no le va a pasar nada. O no debería pasarles nada. ¿Vieron? Ahora sí, todo positivo. 12 menos 4, coma tanto te da eso. Bien, ya están ordenados en función al margen de contribución. Hago mi porcentaje. Acá seleccionamos todo y lo sumamos. La suma me da 56. Entonces, este dividido entre la sumatoria total por 100. Nuevamente fijamos el valor que se va a mantener constante. Y listo. Ya está. Bien. Ahora, ¿qué me falta? Porcentaje acumulado. Y el porcentaje acumulado, pueden copiar fórmulas igualmente. Mi fórmula está de acá. Voy a la copia. Fíjense, esto copió acá. Y la fórmula siguiente era, este de 36 sumaba el de arriba más el del costado, ¿no? Voy y lo pego ahí. Fíjense, copio la fórmula. Como ya está copiada la fórmula, arrastro simplemente. Y al final me dio 100. Y acá también debe darme 100 todo esto. De medio 100. Entonces, está bien. Ahora, nuevamente, en un mismo autor. Selecciono esto, suelto mi mano. En función a quién estamos ordenando ahora, en función al margen de contribución. Insertamos columna. Y picamos en la columna, le damos seleccionar datos, agregar nombre, porcentaje acumulado. Borramos lo que hay acá y seleccionamos el porcentaje acumulado. Aceptar. Aceptar. Fíjense que ahora sí aparecen estos cuadritos. ¿Por qué? Porque el porcentaje acumulado en función al margen de contribución son casi del mismo nivel. 24 y 14, están ahí casi parejos.
En cambio, acá no estaba. Uno era 20, el otro era 2 millones. Por eso el 20 estaba abajo. No se podía ver. En cambio, acá ya se puede ver. Para editarlo, le damos ahí, clic, cambiar tipo de gráfico. Y no va a aparecer lo dos. El que tenemos que cambiar es el naranja, que es el porcentaje acumulado. Lo vamos a cambiar por línea. Y vamos a tiquear ese secundario. Si no tiqueamos, fíjense que va a quedar así, arriba. Si tiqueamos ese secundario, ya adopta la forma típica de un diagrama de pared. Y listo, acá le ponemos tique en función. Bien. Al margen de contribución. Y bien, esa es su tarea, una de sus tareas. La siguiente tarea, ¿cuál era? Dispersión. Oliver. Una pregunta. Adelante. ¿Cuál sería la conclusión de contribución? Ya. Ahorita voy y les copio la conclusión, ¿no? Ya tengo hecho la conclusión. Ya todo sería para la primera. La empresa Phil debe invertir más en publicidad en los productos de leche. Conclusión, decía lo siguiente: la empresa Phil, antes un rato, por favor, ya. La empresa Phil debe invertir más publicidad en los productos de leche en bolsa de 1000 ml y leche chocolatada de 100 ml, ya que son los productos que más ingresos le generan. Ahora, algo que nos estamos olvidando acá. Esto es un diagrama de ABC, ¿no? Donde el diagrama ABC se selecciona en categoría A, B y C. Ahora, ¿qué criterio se utiliza? El ingeniero tiene cierto porcentaje o le da cierto porcentaje a las categorías, ¿no es cierto? La categoría A está comprendida entre qué porcentaje, ¿se acuerdan? Le ha dicho el ingeniero. Entre 15 y 20, creo que dijo. Ya, 15 y 20. Son relativos, los valores no precisamente va a ser 15 o precisamente va a ser 20. Y no, no, no. La categoría va a estar entre 15 y 20. La categoría B. ¿Cuándo va a estar? Entre 20 a 30 puede ser. 20 y 35. Y la categoría C es el refresco. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? Vamos a aumentar el volumen. Fíjense, acá podemos enumerar, vemos que son 13 productos, ¿no? De los 13 productos nos fijamos cuáles son los que me generan mayores ingresos. El primer producto, el segundo, ambos están en el orden de los 2 millones. Entonces, esto de acá podríamos decir dos productos divididos entre el total, que son 13 productos, por el 100%. Fíjense cuánto me representa esto. 15, ¿no? Y está en la categoría que es 15 a 20. Entonces, podemos dejarlo ahí. Ahora, estos dos ya están contemplados, no los puedo tocar.
Los Los siguientes siguientes productos productos que que están están en en el el orden orden de de un 1 millón, millón o o incluso incluso un un poco poco más, más, puede puede ser ser hasta hasta medio medio millón, millón, digamos, digamos, hasta hasta ahí, ahí. pueden Pueden pertenecer a pertenecer a la la categoría categoría B. B. Ahora, Ahora, ¿cómo ¿cómo yo yo sé sé hasta hasta dónde dónde va a va a llegar llegar la la categoría categoría B? B? Es Es depende depende del del criterio criterio de de cada cada uno. uno. Yo Yo puedo puedo decir decir que que B B va a va a estar estar así así todo todo lo lo que que sea sea un un millón millón y y los los demás demás van van a a ser ser la la categoría categoría C. C. Y Y tenemos tenemos que que entrar entrar dentro dentro de de este este porcentaje, porcentaje, digamos. digamos. A A ver, ver, tomemos tomemos solamente solamente las que las que están están de un de un millón, que millón, que son son cuatro cuatro productos. productos. Uno, dos, Uno, tres, dos, tres, cuatro. cuatro. Entonces Entonces sería sería 4 4 dividido dividido entre entre 13 13 productos productos por por 100. 100. Y me Y me da da 30. 30. Entra, ¿no? Entra, ¿no? Entre Entre 20 y 20 y 35 35. Está está ahí ahí al al centro. centro. Entonces, Entonces, esa esa sería sería mi la categoría categoría B. B. Y Y lo lo demás demás vendría a vendría a ser ser la la categoría categoría C. C. La La categoría categoría C, C, ¿cuántos ¿cuántos productos productos son? son? 1, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. 7 7 dividido dividido entre entre 13 13 por por 100. 100. Y Y sería sería el el restante, restante, ¿no? ¿no? Ahí. Ahí. Bien. Bien. Entonces Entonces ya ya tengo tengo categorizado. categorizado. Puedo Puedo borrar borrar esto, esto, que que solamente solamente era era para para guiarme. guiarme Y y acá le acá le puedo puedo poner poner A. A. Combinado y Combinado y le le pongo pongo B. B. Combinado y Combinado le y le pongo pongo C. C. Y de Y esta de esta forma forma ya ya categoricé categoricé A, A, B y B y C. C. ¿Entienden? ¿Entienden? Ahora Ahora lo lo mismo mismo van a van a hacer hacer con con esto esto de de acá. acá. Van a Van a seguir seguir su su criterio. criterio. A A puede puede ser ser de de 14 14 hasta hasta 7, 7, digamos. digamos. B B puede puede ser ser de de 6 6 hasta hasta 2. 2. Y Y C va C a va a ser ser todo todo esto. esto. Y Y sacan sacan su su porcentaje porcentaje y y luego luego sacan sacan una una conclusión. conclusión. Incluso Incluso acá le acá le podrían podrían aumentar, aumentar, ¿no? ¿no? En la En la categoría categoría están están los los productos productos o o los los dos dos primeros primeros productos productos porque porque me me generan generan ingresos ingresos arriba arriba de de los los 2 2 millones. millones. En En la la categoría categoría B B están están aquellos aquellos productos productos que que están están por por encima encima de de los los 1 1 millón. millón. Y Y en en la la categoría categoría C C está está el el resto. resto. De De ese ese modo, modo, ¿ya? ¿ya? Ahora Ahora tenemos tenemos también también conclusión conclusión para para el el segundo. segundo. Ahorita Ahorita se se los los traigo. traigo. Esto Esto es es en en función función al al costo, costo, ¿no es cierto? ¿cierto? Y los productos tienen un menor margen de contribución. Los Los productos que productos que tienen un tienen un menor menor margen de margen de contribución contribución son los son los clasificados en clasificados la en la sección sección 6, C, los los cuales cuales les les corresponde corresponde aplicar aplicar una una estrategia estrategia de de reducción reducción de de costos. costos. Lo Lo mismo, mismo, pueden pueden hacer hacer ustedes ustedes con con conclusión, conclusión, ¿ya? ¿ya? En En función función a a la la categoría categoría A, A, B B y y C, C, en en función función al al porcentaje porcentaje acumulado acumulado también también y y todo. todo. Estas Estas cositas cositas las las podemos podemos ver ver a a más más detalle detalle cuando cuando planifiquemos planifiquemos una una ayudantía ayudantía bien bien con con un un día día de de anticipación. anticipación. Todo Todo esto esto lo lo hablamos hablamos sobre sobre el el marco. marco. Y Y su su otro otro práctico, práctico, les les puedo puedo pasar pasar una una grabación grabación de de cómo cómo se se hizo, hizo, la la que que di di el el semestre semestre pasado, pasado, así así para para que que ustedes ustedes la la vayan vayan viendo, viendo, ¿ya? ¿ya? Pero Pero por por lo lo pronto pronto esta esta ayudantía ayudantía concluye concluye acá. acá. Porfa, Porfa, no no se se olviden, olviden, la la ayudantía ayudantía es es particular, particular, así así que que le le voy voy a a pasar pasar la la grabación grabación y y el el documento documento resuelto resuelto a a las las personas personas que que paguen paguen la la ayudantía, ayudantía, por por favor. favor. Ya Ya le le voy voy a a pasar pasar esta esta grabación, grabación, este este archivo archivo y y la la grabación grabación y y el el archivo archivo del del otro otro práctico. práctico. Pero Pero la la grabación grabación y y el el archivo archivo del del otro otro práctico práctico que que no no hicimos hicimos ahorita ahorita sería sería el el del del semestre semestre pasado, pasado, que que es es el el mismo mismo hijo. hijo. ¿Ya? ¿Ya? Porfa. Porfa.